Debemos entender que la doctrina y la ley no ha sido comprendida por millones de personas y, sobre todo, creyentes durante muchos tiempos, durante todas las muchas épocas. Hay creyentes que sí entienden lo que es la ley, pero hay una gran proporción que no, debido a la equivocada forma de interpretar los textos sagrados. No se ha entendido lo que significa obras de la ley. Ni cuando uno es justificado por Cristo. Es común que muchos pastores, líderes y miembros en general estén confundidos con la palabra obras de la ley, pensando que no se debe guardar, porque hay textos que aparentemente lo contradicen. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, quiere revelar y hacer entender a su iglesia que su ley debe obedecerse, debe respetarse, porque la ley es su palabra, la ley es la sagrada palabra del Señor. Todo ser humano está en la obligación de cumplir el, su ley y sus mandamientos. Entonces, en estos últimos tiempos, Dios quiere restaurar su ley, hacer que la gente entienda, para que de esta manera la iglesia comprenda la doctrina de Dios. El día de hoy vamos a continuar entonces en esta exposición de, de lo que es la ley. Punto 1. Romanos capítulo 3, verso 20 nos dice... Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces dice, pero ahí está, dice que por la ley ningún ser humano va, fue va a ser justificado delante de él. Y por esa razón ya no hay que guardar la ley. Asimismo hay otro que está en Romanos capítulo 3, verso 28. Lo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿para qué guardar la ley si solamente es la fe? Solamente es la fe. No necesitamos la ley. Estos textos son los que han confundido a muchas personas y realmente es lamentable poder encontrar eso el día de hoy. Asimismo, hay otro que dice en Romanos capítulo 9, verso 32, igualmente. ¿Por qué? porque iban tras ella no por la fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿no? Los que iban tras las obras de la ley tropezaron, ¿no? cuando debe ser por la fe. Sigue diciendo, Gálatas capítulo 2, versos 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también creímos en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo. No por las obras de la ley. Vamos a ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, dice, ¿verdad? Por cuanto por las obras de la ley, por las obras de la ley, nadie va a ser justificado. Este texto, y así como los otros, como que, debido a que no estudia, ¿qué significa justificación? Debido a que no se estudia, ese es el problema, la ignorancia la ignorancia de entender qué es justificación. Entonces la gente pues malinterpreta. Pues el hombre no es justificado por la sobre la ley. ¿No? Entonces eh, no comprende, ¿no? ¿Qué es justificar? De eso vamos a tratar en la próxima semana muy bien. Hacer justo a alguien perdonándole de pecados. ¿Qué te está diciendo? El hombre no puede ser perdonado de sus pecados por las obras de la ley. Claro, la ley no te puede perdonar. Vamos a ver ahora sí. ¿Qué nos dice esto? Nos dice así que la ley nos enseña lo que es el pecado. Esta ley sirve para enseñarte cuando algo es pecado o cuando no algo no es pecado. La, la ley te enseña, por ejemplo, te dice que si tú te apropias de algo, del bien de alguien, eso es robar. Y el robar es un pecado. También te dice que si tú murmuras de tu hermano, hablas mal, eso es un pecado. Que si tú practicas hechicería, eso es pecado. Entonces la ley te enseña lo que es el pecado. Cada vez que usted lea esta ley, te va a enseñar qué es el pecado. Mientras Cristo nos da el perdón de nuestros pecados. Entonces este libro te enseña qué es pecado. Pero si ya cometiste pecado, la ley no te puede perdonar los pecados. El que te puede justificar o perdonar de pecados es Cristo. Son dos completamente, cada uno tiene una función. La función de la ley es enseñarte lo que es el pecado. Más Cristo es el que te perdona de pecados, el que te justifica de pecados. Por eso la ley nos enseña lo que es el pecado, más Cristo nos da el perdón de nuestros pecados. Sigamos el siguiente. También vamos a entender, la ley nos hace conocer lo que es el pecado para no cometerlo. La ley te va a enseñar, no robarás, no matarás, no serás idólatra, no te vas a postrar delante de los hijos. Ah, y usted puede entender, ah, o sea que si yo me postro delante de los hijos es un pecado. Usted a través de esta ley, tú vas a saber lo que es bueno y lo que es malo. Si tú, por ejemplo, vendes con tu balanza, robas, el Señor dice, estás pecando. Entonces te das cuenta, oh, estoy pecando. Entonces esta ley te va a enseñar lo que es el pecado. Pero si ya pecaste, ya cometiste pecado, esta ley no puede perdonarte de pecados. ¿Quién te perdona los pecados? Es Jesucristo. Jesucristo, Él es el que te justifica. Por eso dice. La ley no te justifica de pecados, no te perdona los pecados. Quien te perdona de pecados es Cristo. Cristo, si ya cometimos pecado, Cristo nos justifica dándonos el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que dice el texto. La ley no nos justifica de pecados. El que nos justifica de pecados es la fe en Cristo. Sigamos, sigamos la otra imagen. Otro ejemplo. La ley es para que no pequemos. Esta ley Dios nos da para no pecar. De, si tú lees la ley dicen, no hagas esto, no hagas esto allá, ah, entonces voy a evitar pecar. Pero ¿qué pasa si ya pecaste? Si ya pecaste, tú no puedes ser perdonado por la ley. No, la ley tiene una función enseñarte lo que es el pecado. Mas Cristo, la función de Cristo es perdonarte de pecado. La ley no te perdona de pecados. Amén. Por eso dice Cristo: si ya hemos pecado, Cristo nos justifica de esos pecados. Sigamos, otra imagen. La ley nos enseña lo que es el pecado, pero la ley no te perdona de pecados. Entonces, no puedes por medio de la ley ser justificado de pecados. La ley no te va a perdonar de pecados, porque no es su función de perdonarte los pecados. Sigamos. La ley te enseña cuando un acto es un pecado. Pero la ley no te justifica de pecados. Cristo, la fe en Cristo te justifica de pecados. Entonces, la ley tiene una función, enseñarte lo que es el pecado. Más la justificación viene por medio de Cristo. Sigamos, lo siguiente. La ley enseña que es el pecado, correcto. Los judíos querían que la ley justifica de pecado. Dicen, no, que la ley te justifica. ¿Cómo te va a justificar la ley de, pe de pecados? Los judíos rechazaban a Cristo como el que justifica de pecado. Esto solamente estoy dándole una repasadita, porque luego esto vamos a meditarlo en la próxima clase. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, claro, como ya dijimos, la ley no te perdona de pecados, no te perdona de pecados, sino la, por la fe de Jesucristo. Ahí está, claro. La fe de Cristo es el que te perdona de pecado. Nosotros también hemos creído en, en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificado por la fe de Cristo. Si tú tienes fe en Cristo, él te va a perdonar de pecado. Para ser justificado por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, claro. No vas a ser justificado por la obras de la ley porque la palabra justificación es el que te indulta de pecado, el que te perdona de pecado. La ley no te perdona de pecado, la ley te enseña que es pecado. Por eso dice, por cuanto, por las obras de la ley, o sea, la ley, nadie será justificado, nadie será perdonado. ¿Por qué? Porque es Cristo. ¿Y por qué lo enseña esto el apóstol Pablo? Porque los judíos decían, no, nada con Cristo, Cristo no, Cristo no, Cristo para nada. El apóstol tiene que decir, un momento judíos. Ustedes que siempre dicen, guardar la ley, guardar la ley. La ley no te va a perdonar de pecados. El que te perdona de pecados es Jesucristo. Eso tenía que imponer, los apóstoles tenían que decir, no es la ley el que te justifica, no es la ley el que te perdona, el que te perdona es Jesucristo. Ustedes tienen que aceptar a Jesucristo, quieran o no. Cristo vino para perdonar el pecado del mundo. Gloria sea a su nombre. Así que ningún judío puede rechazar a Jesucristo porque Él es el medio, el perdón de los pecados. El que rechaza a Jesucristo rechaza la salvación, rechaza el perdón, rechaza la justificación de sus pecados. El que rechaza a Cristo no tiene la vida. El que rechaza a Cristo tiene la muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso Cristo mismo cuando vino a la tierra se presentó. Yo soy el camino, dijo Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie me llega al Padre sino por mí. Todo aquella persona que quiera ser salvo tiene que entrar por Cristo. Porque Cristo es la puerta a la salvación. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Ningún judío puede rechazar a Jesucristo. Amén. ¿Cómo es posible que un judío mundano, un judío mundano, pecador, pueda decir, no, pero la ley, la ley, ¿de qué te sirve a ti si eres pecador? ¿De qué te sirve si tú ya has quebrantaste la ley? ¿De qué te sirve? Si tú quieres realmente el perdón de los pecados, tienes que venir a Jesucristo. De nada te sirve tener la ley si has pecado necesitas que Dios te perdone tu pecado por medio de la fe en Jesucristo amén es como un, una persona mundana un, un, por ejemplo un, un inconverso viene y me dice pastor he pecado he pecado y, y yo he estado en el mundo estoy tomando, estoy bebiendo vivo en un mundo de pecado yo le voy a decir a esa, esa persona inconversa toma guarda la ley para que te, te perdonen los pecados. No, pues, ¿cómo el inconverso va a guardar algo que ya quebrantó? Va a guardar la ley si él ni siquiera tiene fuerzas para poder guardar la ley. Él está muerto en sus delitos y pecados. Lo que tengo que enseñarle no es que él guarde la ley. Lo primero que tengo que enseñar cuando una persona viene, decirle... Cree en Jesucristo, arrepiente de tu, tu pecado, ten fe en Jesucristo y Dios te va a perdonar todos tus pecados. Cuando Él viene, Él tiene que venir a Jesucristo para ser justificado por Cristo. Y entonces Él entrega su vida a Cristo. Desde ese momento Dios perdona su pecado, desde ese momento Dios lo limpia, lo lava con su preciosa sangre y desde ese momento comenzó a cambiar su mente. Es una nueva criatura. Una vez que ya está como una nueva criatura, ahí sí, toma la ley. Ahora sí ya estás dispuesto a guardar la ley, porque el Espíritu de Dios muera en ti, Dios te ha limpiado, Dios te ha lavado. Ahora sí, guarda la ley para que te mantengas en santidad, guarda la ley para que no peques otra vez contra Dios. Gloria a Dios. Eso es difícil entender. Eso es difícil. Todos los textos son así, como digo otro día, vamos a tratar sobre esto en la próxima lección. Es difícil entender eso. Lamentablemente la ignorancia ha hecho que muchas veces la gente, la ley no, la ley no, y otra de las cosas de la ignorancia, no saben que esta palabra es la ley. Esto es la ley. ¿Cuál es la ley? Esta es la ley, este es el libro de la ley. Porque no entienden, no, no saben ni lo que es ley. Lamentablemente el día de hoy el diablo está tratando de oscurecer la mente de mucha gente para que no entienda la ley. Dos, significado de obras de la ley. ¿Qué es obrar? Cuando dice obras de la ley, ¿qué es obrar? Obrar, según el diccionario, es hacer algo, trabajar en ello, es decir, actuar, ejecutar, ejecutar o practicar algo. Mire, es ejecutar, diga conmigo, doctores, digan conmigo, hacer algo. Repitan conmigo, doctores, digan conmigo, obrar es hacer algo, trabajar en ello, diga conmigo, obrar es ser hacedor de la ley, obrar, obras de la ley, diga conmigo, obras de la ley significa ser hacedor de la ley. Díganlo, doctores, con fuerza, por favor. Ser hacedor de la ley. Ejecutar la ley. Practicar la ley. Cumplir la ley. Como usted puede ver, obrar obras de la ley es ser hacedor, es decir, hacer la ley. Es decir, que lo que usted vea aquí en, en la ley es que usted tiene que hacerlo, tiene que cumplirlo. Amén. Si dice honra a tu padre y a tu madre, tú tienes que cumplirlo, no solamente tienes que oírlo, tienes que ejecutarlo, tienes que ponerlo en acción, respetar a tu padre, honrarlo, premiarlo a tu padre, hablar bien de tu padre, no criticar a tu padre, es decir, actuar. Eso es, ser hacedor, hacer la ley, ejecutar la ley, es decir, obedece la ley. Si tú la palabra obrar, obrar la ley es ejecutar la ley. Si el Señor dice acá, por ejemplo, diezmarás indefectiblemente, ejecútalo. Vas y das tu diezmo. Usted está ejecutando lo que el Señor te está mandando aquí. Si, igualmente, practicar la ley. Todos tienen el mismo significado: practicar o cumplir la ley. Eso se llama. Obrar la ley, obras de la ley. Amén. Por eso dice, por medio de las obras de la ley, por medio de las obras de la ley, nadie va a ser perdonado. Porque el quien perdona es Cristo. Una vez que un inconverso venga, él primeramente, ¿qué hace? Viene a Cristo, se le enseña que él tenga fe en Cristo. Cristo lo limpia, lo perdona de pecado, ya cuando... Mas el Señor quita su espíritu mundano, pone un espíritu sano, quita su alma podrida, malograda, Dios pone una alma nueva. De pronto ese drogadicto que era drogadicto, ahora ya Dios lo ha cambiado, ya está renovado. Ahora comienza a cantar, ahora comienza a danzar, ahora comienza a venir a la iglesia, ahora comienza a servirle al Señor. ¿Qué ha pasado con ese hombre? Ha nacido de nuevo y todos los que han nacido de nuevo pueden guardar la ley, obedecer la ley. Gloria a Dios. Amén. Por esa razón, recién se puede enseñar para que él ejecute la ley. Ahora bien, veamos. Romanos capítulo 2, verso 13, nos dice ve, a ser hacedor de la ley, que es ser hacedor de la ley, porque no son los oidores de la ley, no son los oidores, porque usted no debe solamente ser oidor. Los justos ante Dios, los que vienen y escuchan, honra a tu padre y a tu madre. Por eso tú no vas a ser justificado, no. Tú tienes que hacer o actuar cuando estés en tu casa, Aprende a respetar a tu padre, a amar a tu padre, a honrar a, a tu padre. Es decir, hazlo. Por eso dice, no son los que oyen la ley los justos ante Dios, sino los hacedores, los que hacen la ley. Ellos van a ser justificados. Amén. Si la ley dice, no odies a tu hermano, tú no debes odiar. Amén. Si tú no odias, entonces tú estás practicando la ley. Gloria a Dios. También vamos a ver con la palabra ejecutar. En, en el siguiente texto del libro de Levítico 25, 18. También ahí está bien. Miren. Ejecutad pues mis estatutos. ¿Qué es ejecutar? Obren, obren, obrar la ley. Ejecutar pues mis estatutos. Y guardad mis ordenanzas, ponedlos por obra, ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguro. Está diciendo, obren la ley, ejecuten la ley. Eso es lo que te está diciendo. Salmo 111, verso 10. También lo que decíamos, practicar la ley. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican su mandamiento, los que practican la ley. Usted tiene que practicar, poner en práctica. Amén. Lo que usted oye aquí, pónganlo en práctica. Usted ha venido para escuchar la ley y ponerlo en práctica. Amén. Gloria sea su nombre. Otro ejemplo, Juan 7, 19. Cumplir. También habíamos visto que obra de la ley significa cumplir la ley. Y aquí está diciendo. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Jesucristo le está diciendo a los judíos, ninguno de vosotros cumple la ley. Ustedes hablan que la ley, que la ley, que la ley, que la ley, pero ni siquiera la cumplen. ¿Por qué no pueden cumplir los judíos la ley? Porque eran mundanos. Un mundano con un espíritu de pecado, con un alma de pecado, no va a poder cumplir la ley. Como dije, es como usted le diera a un borracho, le diera a un borracho, toma el libro de la ley, cumple, borracho, esta, esta palabra. ¿Va a cumplir? No va a cumplir. Usted a un drogadicto le puede decir, toma la ley, cumple la, la ley, no va a cumplir el drogadicto, porque el drogadicto está con el alma vieja, con el hombre viejo. Para que este drogadicto cambie, tiene que nacer de nuevo. Gloria a Dios. Y el único que puede hacer que nazca de nuevo no es la ley, sino el único que tiene poder para hacerlo nacer de nuevo, justificarlo, limpiarlo y lavarlo, es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él justifica de pecados. Gloria a Dios. Amén. Por eso ustedes están aquí, porque han sido lavados por la sangre de Cristo. Ustedes están aquí porque ustedes son personas que han nacido de nuevo. Ustedes saben lo que es guardar la ley. Ustedes aman la ley. Ustedes aman esta ley. Ustedes por eso vienen siempre a escuchar a las conferencias, a saber qué es lo que dice la ley para poder cumplirlo, para poder guardarlo. Amén. Ustedes están en la capacidad de guardar la ley. Más afuera, la gente que está muerta en sus delitos y pecados no puede guardar la ley. Ellos necesitan primero venir a Jesucristo y después ellos podrán guardar la ley porque dejarán el mundo de pecado y se insertarán en el camino de la vida que es la iglesia. Gloria a Dios. Bien, punto 3. Vamos a ver los textos de la Sagrada Escritura donde se dice que el creyente debe orar, hacer, ejecutar, practicar o cumplir la ley. Punto uno. Todo ser humano debe poner por obra la ley de Dios. Levítico 18, 4 al 7. Mis ordenanzas pondréis por obra. Mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos, mis mandatos. Porque todos son sinónimos. Mis ordenanzas pondréis por obra. Lo que yo te ordeno te está diciendo. Vas a poner por obra. Vas a obrar la ley. Y mis estatutos guardaréis. Por eso dice. Andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Verso 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos. Mis ordenanzas. Los cuales. Haciendo el hombre. Obrando el hombre, vivirá en ellos. Amén. Todo aquel que ha venido a Cristo, todo creyente, debe guardar la ley. Que, si usted ya vino a Cristo y usted ya fue lavado y usted es una nueva criatura, debes obrar la ley. Debes guardar la ley. Porque si guardas esta ley, vas a vivir. Vas a tener vida. Amén. Por eso dice: Por tanto, guardaré mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, obrando el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová, lo está afirmando, Sigue diciendo: ¿Qué vamos a obrar? Y ahí te da algunos ejemplos. Verso 6. ¿Qué va a sobrar? Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, te está diciendo, te está da dando un ejemplo, debes obrar, debes cumplir esta ley. Y la primera, es una de las leyes que quiero que guardes. Te está diciendo, ningún varón, ningún hombre, se llegue a parienta próxima alguna, es decir, ningún hombre debe tener relaciones sexuales para descubrir la desnudez de una pariente próxima cercana. Es decir, tú no puedes tener relaciones con tu madre, no puedes tener relaciones con tu hermana, no puedes tener relaciones con tu cuñada, no puedes tener relaciones con tu sobrina, no puedes tener relaciones con tu tía, no puedes tener relaciones con tu tío. Ni la mujer con el hombre ni el, ni, ni el hombre con la mujer, no puedes tener relaciones con ningún pariente cercano. Es tu tío, no puedes. No puedes, no puedes tener relaciones. Es tu sobrina, no puedes. Es tu nieta, no puedes. No puedes tener. El Señor te está diciendo, no vas a hacerlo. No vas a hacerlo. Sigue diciendo, miren el verso 7, si usted ve ahí comienza a decirte, la desnudez de tu padre o la desnudez sea de tu madre, en el caso de la mujer, la desnudez de tu papá o en caso del varoncito, la desnudez de tu mamá, no descubrirás, no vas a ver su desnudez. Tu madre es no descubrirás su desnudez. Tú no puedes mirar la desnudez de tu madre si tú eres hombre, si tú eres mujer no puedes ver la desnudez de tu padre. No puedes ni, ni ver ni tener relaciones con él. El Señor te está prohibiendo. Eso tienes que ponerlo por obra. Eso es obrar la ley. No puedes cometer el incesto. Lo que se llama el incesto. No puedes casarte con tu prima. ¿Por qué? Porque es tu prima hermana. Es muy cercano. Por esa razón es que es que el Señor nuestro Dios nos prohíbe. ¿Por qué? Porque luego después vienen a tener hijos defectuosos. Hijos con defectos. Hijos con hidrocefalia, con su cabeza que está lleno de agua. Hijos que tienen sus manos largas. Hay otros que nacen con las manos pegadas. Hay otros que nacen con, con, el, labio, con el labio pegado. Hay otros que nacen ciegos. Todos, la gran mayoría de hijos que nacen así atrofiados y que nacen mal es porque tienen relación sexual con su parienta próxima. El dueño de la tierra, el creador de los seres humanos, él ha dado estas leyes para que el ser humano no tenga hijos defectuosos, no traigan hijos enfermos al mundo. Y por eso él ha prohibido la relación entre parientes próximos. Si tú obedeces, te va a ir bien. Si tú desobedeces, vas a sufrir con hijos defectuosos. Y a la larga, tú mismo vas a sufrir y vas a hacer sufrir también al niño. No puedes tener relaciones sexuales con parientes próximas. No puedes cometer incesto. Eso es lo que Dios trata de prevenir al mundo. Gloria a Dios. En la televisión entrevistaban a dos hermanos de sangre y le decían, pero tú la amas, sí, yo la amo a mi hermana. El otro dice, yo también lo amo, nos queremos, nos amamos, no nos pueden separar, no nos pueden separar. Y la periodista decía, pero si ellos se aman, quieren vivir su amor, pues dejémoslo pues. Y luego después tuvieron hijos y les salió defectuosos, defectuosos. De eso vamos a tratar otro día, le presentaríamos imágenes, incluso de un, de un hombre que es muy conocido a nivel mundial, Charles Darwin. Charles Darwin, el que hizo creer al mundo que el hombre procede del mono. Charles Darwin se casó con su prima. Mire, este hombre que, que perjudicó al mundo, se casó con su prima. Analice usted su historia de Charles Darwin por casarse con su prima. Todos sus hijos salieron deformes. Todos sus hijos salieron deformes. ¿Por qué? Porque desobedecen el mandato del Creador. Todo ser humano debe obedecer lo que Dios ha dicho en su ley. Porque lo que Dios te enseña en su ley no es para tu mal, es para tu bien. Obedece la palabra y te irá bien a ti y a tu descendencia. Gloria sea su nombre. Eso es difícil poner por obra. No, pues tenemos que poner por obra. Amén. Tenemos que obedecer. Punto B. Otro ejemplo. Levítico 19, 35 y 37. Miren lo que dice. Dice, no hagáis injusticia en el juicio, en medida de tierra en peso ni en otra medida balanzas justas pesas justas medidas justas tendréis Esa es la orden del creador para toda la humanidad yo Jehová vuestro Dios, ahí lo está él poniendo su nombre, yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto guardad pues guardad pues todos mis estatutos Todas mis ordenanzas, ponedlo por obra. Obrad la ley. Obrad la ley. Yo, Jehová. Ahí te está diciendo el Señor que debes poner por obra. ¿Qué vas a poner por obra? Te da un ejemplo: verso 35. No hagáis injusticia en el juicio. Si tú eres un juez, tú no puedes hacer injusticia en un juicio. Si tú haces injusticia, esa injusticia se te va a venir a ti también. ¿Por qué crees que tantos jueces hoy están perseguidos? Otros jueces están en cárceles, otros han muerto, otros jueces les ha agarrado unas enfermedades terribles por el cual están sufriendo. Me contaban de un juez, me decía, ese juez era malo, ese juez era injusto, ese juez le gustaba la coima y ahora mira cómo está, retorciéndose en, en un cáncer que le ha nacido. Es así. La injusticia, toda la injusticia siempre se la va a ver con el juez de jueces y señor de señores, que es Jehová nuestro Dios. Amén. Balanzas justas. Debes tener tu balanza justa. El Señor te está enseñando en la ley. Pongan por obra balanzas justas. Si usted dice, oye, mi balanza, mi balanza está medio atrofiado, porque alguien me dijo, haz esto de esta manera, en vez de darle un kilo, dale 800 gramos, y de esa manera te vas a irle mochando a cada persona 20 gramos y te vas a enriquecer. Falso. Eso no te va a enriquecer, te va a empobrecer. Jehová te está diciendo, balanzas justas. Tu balanza tiene que tener buena pesa, medidas exactas, pesas justas. Diga conmigo, doctores, pesas justas, medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Amén. Antes de ser pastor estaba en la venta. Yo también vendía, compraba y vendía. Y cuando compraba, yo compraba con balanza justa, porque yo había leído la ley, no, balanza justas, mi balanza era exacta. Supongamos que yo compraba un producto, compraba el producto por decir a un sol, venía un señor y me decía, señor, y me decía, puedes, eh, ¿cuánto, ¿cuánto pagas? Un sol te pagó. Uy, muy tela me decía, muy tela. El de allá está pagando un sol 40. Así, ¿Ah, está pagando un sol paga más que tú. Amigo, ¿sabe por qué te paga más que yo? Porque él te roba en la balanza. Vas a hacer lo siguiente: dame tu mercadería y yo lo voy a pesar. Y lo pesaba: mira, tu mercadería tiene 25 kilos. Ahora vaya para allá. Él iba para allá. ¿Cuánto pesa mi mercadería? La medía 21 kilos. Entonces se enojaba, dice, ¿cómo? Entonces, que vino y me dice, hermano, te vendo a ti. Él de ella me quiere robar. Me estaba robando en el, en el peso. Tienes razón, hermano. Yo tengo balanzas justas, yo no necesito robar. Yo te digo cuánto te pago, porque te estoy poniendo mis balanzas justas. ¿Usted qué cree? Que yo no tenía cliente, un montón de gente se venía conmigo. ¿Por qué? Porque actuaba con la justicia. No necesitas, recuerde bien, querido hermano, no necesitas robar para ganar. Habla la verdad y vas a ganar mucho más. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Amén. Y eso tiene que obedecer toda persona, todo ser humano, tiene que aprender a obedecer lo que dice el Señor, medidas justas. Amén. Van a comprar un kilito, un kilito de carne, le dan 800 gramos. Pero en la, en la balanza marca un, un kilo. Y uno dice: ah, un kilo. Pero va, y luego después lo troza le reparte a sus hijos y para él le falta la carne. Porque siempre pasa así. Llevan, llevan un, un saco de arroz, están poniendo ahí un tubo, vaciaron unos dos kilos y así venden como que está el saco completo, nadie lo ha roto. Roban por todo lado, roban en medidas, roban en pesos. Eso es lo que te enseña la ley. Aprende a ser justo, aprende a obrar, a actuar la ley. Porque eso le agrada al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Punto F. Otro ejemplo. Ezequiel 20:21. Mas los hijos se rebelaron contra mí. Miren lo que dice Jehová. Eso, eso esto me causa pena, me causa pena cuando realmente Dios dice esas cosas, ¿no? ¿Por qué dice? Porque él está hablando como, como padre. Dice: Mas los hijos se rebelaron contra mí, no me han escuchado, se han rebelado contra mí. ¿Cuándo se rebelaron? ¿Cuándo un hombre se revela contra Dios? Sigue diciendo: No anduvieron en mis estatutos. ¿Eh? Eso es. Hermano, rebelarse contra Dios cuando usted no obra la ley, cuando usted no guarda la ley, usted se está rebelando contra Dios. Imagínese que Jehová tenga que decir: Mis hijos se rebelaron contra mí, malos hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra. Ellos no han obrado la ley, no han guardado la ley. ¿Cuántas personas que hablan incluso mal contra la ley? Usted tiene que aprender a guardar la ley. Si tú amas, guarda la palabra. Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Guarda la ley. Mis decretos no han guardado, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Si tú cumples esta ley, obras la ley, vas a vivir. Profanaron mi día de reposo. Los días de reposo, el día de reposo es el día domingo. Es el día donde usted no debe hacer ninguna cosa, ni trabajar, ni laborar en otra cosa. Ve a la casa de Dios, tienes que guardar la ley, obra la ley, obedece la ley, guarda el día de reposo para servirlo, ven con tu familia al culto, ven con, tu, con tus hijos al culto, no dejes a tus hijos jóvenes en tu casa, ven, tráelos a, tu, a, a la iglesia para que ellos escuchen la palabra y de esa manera también sean salvos y también cambien su vida. Junto H, Mateo 23, del 2 al 3, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo. Y hacedlo. ¿Qué dice Jesús? Lo que los judíos dicen que debes guardar, guárdenlo. Porque los judíos hablan de la ley, de la ley. Guarden. Los, los judíos dicen, guarda la ley. Sí, guarda la ley. Jesús está diciendo, guarda la ley. Así que todos los que os digan... Que guarde, guardadlo, hacedlo. Cristo no está diciendo, no, la ley no hagan, no, la ley no lo guarden. No, Cristo está diciendo lo que los judíos dicen, que debes guardar la ley. Sí, guarda la ley, haz la ley. Pero no hagas conforme a la sobra de ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Ten cuidado, amén. Ten cuidado. Ejemplo M, Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, aquí está hablando toda la iglesia, para recompensar a cada uno según sea su obra, conforme a las obras de la ley, te va a recompensar el Señor. Por estas obras de la ley serás justificado o por esta sobre de la ley serás condenado si tú has quebrantado la ley serás quebrantado serás condenado mas si tú has obrado conforme a la ley serás justificado y tendrás vida eterna Gloria a Dios Gloria a Dios punto dos unos ejemplos. Todo ser humano debe ser un hacedor de la ley. Punto A. Lucas capítulo 1 verso 27. Hablando de ser hacedor de la ley dice: Y movido por el espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para ser por él conforme al rito de la ley, conforme al rito de la ley. José y María cumplían la ley. Todos cumplían al pie de la letra la ley. Porque la ley, el cumplir la ley, no está exonerado nadie. Ningún ser humano está exonerado de cumplir los mandamientos, los estatutos, los preceptos de Jehová nuestro Dios. Todo ser humano en la tierra tiene que cumplir la ley. Amén. Todo ser humano. No hay nadie que esté exonerado. Por eso es que José y María también traían a Jesús al templo para presentarlo al Señor. Amén. Así también todo padre y familia debe presentar. Cuando nace tu niño, tienes que presentarlo al templo para que Dios pueda bendecir a ese niño. Después que te has casado, una vez que te casaste, preséntalo al Señor para que tu hijo sea bendecido, sea consagrado. Así también como el Jesucristo. Jesús de niño fue presentado por María y José. Tú tienes que presentar a tu niño al templo del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Punto D, Romanos capítulo 2, verso 13. Porque no son los oidores de la ley, escuche esto: no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Por venir y escuchar la ley, no vas, a, no vas a ser justo. ¿Qué necesitas? Oír la ley y hacer la ley. Ser hacedor de la ley. Lo que oyes, actúa. Eso es lo que te va a hacer justo. Amén. No va a ser, por ejemplo, tú vienes al templo y escuchas balanzas justas tendréis. Has hoy dice que tenemos que tener la balanza justas. Al día siguiente vas al mercado y sigues vendiendo con tu balanza que roba. No eres un hacedor de la ley. ¿Vas a ser justo? No vas a ser justo. Por escuchar, no vas a ser justo. Tú vas a ser justo por escuchar y hacer. Vas a tu mercado y dice: No, tengo que cambiar esta balanza. Nunca más voy a volver a robar. Perdóname, Señor. Y si tú quieres que te perdonen los pecados, ¿dónde vas a ir? ¿Vas a ir a la ley o vas a ir a Cristo? Vas a ir a Cristo. Porque Cristo es el que te puede perdonar los pecados. Tienes que decirle, Padre, perdóname Jesús. Yo me arrepiento, me arrepiento en mi corazón de haber robado, me arrepiento de tener medidas injustas, me arrepiento de haber robado a tantas personas, me arrepiento en mi corazón, perdóname, yo pequé contra ti, Señor, límpiame, Señor. Jesús te va a justificar, te va a limpiar y una vez limpio cambia tu balanza y comienzas a actuar así, vas a ser un hombre o una mujer justa. Gloria a Dios. Amén. Pasamos al punto 3. Otro ejemplo. Cada habitante de la tierra debe ejecutar la ley. Punto A, Salmo 103, verso 20. Obrar o ejecutar, que es lo mismo. Miren lo que dice. Bendecida Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Oigan, miren lo que dice. Ejecutáis su palabra. ¿Quién ejecuta su palabra? Los ángeles. Es decir, que los ángeles también tienen mandamientos, tienen normas que cumplir. Los ángeles son los que ejecutan su palabra. Lo que el Señor dice, ellos van y lo actúan. Ellos obedecen. Por eso que han sido seleccionados como los ángeles santos. Los santos son aquellos ángeles que han obedecido su palabra y siguen obedeciendo su palabra. Son los ejecutores de la palabra. Igualmente, si el Señor nuestro Dios te enseña... En su ley ejecuta la palabra. Amén. Ejecuta su ley, ejecuta su palabra, obedece su palabra. Si el Señor te dice en su palabra, vas a ofrendar, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, ejecútalo. No que no, pero tengo no no quiero ofrendar, no, ¿para qué voy a ofrendar? Tú no sabes lo que es ejecutar la palabra, hay que ejecutar. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Es decir, que tienes que ofrendar. ¿Por qué? Porque así lo manda el Señor. En su ley el Señor te manda, vas a ofrendar. Amén. Y el que no ofrenda, pues demuestra que no ejecuta la palabra. Y usted tiene que tomar una decisión en la vida. O bien ejecuto la palabra, o bien voy a obedecer la palabra o no la obedezco. Y si no lo obedezco, no quiero obedecer, no, que yo no quiero diezmar, que yo no quiero ofrendar, que yo no quiero esto, yo no quiero. Si te vas a poner como un niño engreído, como una niña engreída, que no quieres ofrendar, no quieres... entonces ¿para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué? Mejor entonces vaya al mundo, ponte a hacer lo que tú quieres, ahorra tu plata, si es que tu plata te va a salvar. Aquí vienen todos aquellos que quieren ejecutar. La palabra del Señor. Los que quieren obedecer la palabra del Señor. Amén. Punto 4. Vamos al punto 4. Los hombres y mujeres de la tierra deben practicar su ley. ¿La hemos visto ya ejecutar. Ahora vamos a ver lo que significa practicar. Un ejemplo de, de practicar. Juan 3:21. Miren lo que dice. Mas el que practica la verdad. ¿Qué es verdad? Habíamos visto en sinónimos, ley. Mas el que practica la ley, eso vimos en las primeras clases, mas el que practica la ley, viene a la luz. Mas el que practica la verdad, esta es la verdad, la ley. Mas el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Si tú practicas la verdad. La gente va a ver que todas las obras que tú haces son hechas en Dios, que tú eres un ejecutor de la ley de Dios, uno que practica la ley. No solamente es un oidor, sino uno que practica, lo hace, actúa la ley de Dios. Amén. Gloria sea su nombre. Punto 5. Toda persona tiene el deber de cumplir su ley. Cumplir hay que cumplir, ya es la última palabra de lo, de lo que significa obrar la ley, cumplir la ley, Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Vamos a tener un ejemplo nada más. Mira lo que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Cumple sus mandamientos. No solamente leas, no solamente leas y leas, leas y leas, y luego después te estás haciendo lo contrario. No. Cuando dice, el que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? Ay, Señor. Entonces, yo no tengo que abor aborrecer a mis hermanos. Comienzas a pensar. Recuerda, haz un análisis, ¿a quién aborreces? Ah, no me llevo bien con la hermana María, porque la hermana María me dijo que yo era un arizón. No me llevo bien con la hermana Juana, porque la hermana Juana me ha dicho que soy carnal. No, no me llevo bien con el hermano tal, porque me dice que, que yo he hecho tal cosa. A ellos no me los paso. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete. Ven a Jesucristo. Jesús, perdóname. ¿Y qué te dice Jesús? Ve y reconcíliate con tu hermano. Ves, te acercas a esas hermanas, hermanita, perdóname. Yo te he odiado o yo te he tenido cólera tenido, no quería saber, te miraba y no sé, sentía algo malo porque tú me ofendiste, me dijiste narizón y, y eso no está bien. Bueno, perdóname hermana, pero yo lo quito en mi corazón. Vas al tercer segundo, vas al tercero, te perdonaste con todos, gracias Señor, y luego vienes a Jesús, Jesús ya me he reconciliado con mis hermanos, perdóname ahora Padre mío, no voy a volver a odiarlos más. De ese momento, eso se llama ejecutar. Lo que hoy es aquí, ejecútalo. Amén. Si dice no aborreces, vaya y reconcíliate. Quita el aborrecimiento. Eso se llama ejecutar, obrar conforme a la ley de Dios. Cumple la ley. Porque Dios quiere que cumplas lo que Dios te ha enseñado, lo que Él te ha aconsejado. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Punto B. La segunda pregunta. ¿Cuántos tipos de obras de ley existen? Bien, te diré que existen dos tipos de obras de ley. Uno, ley a través del cual Dios manda hacer o prohíbe hacer algo al ser humano. Lo que estudiamos, ¿verdad? Respecto a los dos tipos de ley, que es que la ley te manda hacer o te prohíbe hacer, ¿verdad? Es lo que manda hacer la ley. Como por ejemplo, vamos a ver un ejemplo: punto A. Las obras de la ley a través del cual Dios te manda a hacer algo al ser humano. Éxodo capítulo 20, verso 12. Por ejemplo, hay un ejemplo que te, la ley te manda a hacer. La ley te dice un ejemplo: honra a tu padre y a tu madre. Ahí está, la ley te está mandando a hacer. Vaya, honra a tu papá y a tu mamá. Otro ejemplo, Deuteronomio 14, 22. Indefectiblemente diezmarás, vaya, diezma. O sea, tú tienes que obrar. Tienes que hacerlo. Amén. Tienes que hacerlo, pero hay leyes que te prohíben también. Vamos a ver, punto B. Las obras de la ley por medio del cual Dios prohíbe realizar algo al ser humano. Existen leyes por el cual Dios te prohíbe hacer algo. Te voy a dar dos ejemplos. Éxodo capítulo 20 verso 13. Dice así: No matarás. Ahí te está prohibiendo. No vas a matar. No vas a matar. Entonces, no hagas eso. Te está prohibiendo la ley. Éxodo 20:14, otro ejemplo. No cometerás adulterio. No vas a estar con la mujer, la esposa de tu hermano. No vas a hacer. No codices la mujer de tu hermano. No vas a codiciar a su mujer. Eso también el Señor nuestro Dios te está prohibiendo. Bien, punto 2. Ahora vamos a ver que las obras también se conocen como obras buenas y obras malas. Las obras de la ley están en dos, en dos, divisiones, entre obras buenas y obras malas. Vamos a ver entre las obras buenas. Vamos a las obras buenas. Mateo 5, 16. Por ejemplo, ahí dice. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, ¿eh? buenas obras, las buenas acciones, y glorifiquen a vuestro padre que está en la ciudad. Cuando uno hace buenas obras, cuando obedece la ley. Ahí es donde hace buenas obras. Igualmente en 1 Timoteo capítulo 2 verso 10 nos dice, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, hacer buena obra es obedecer la ley. Ahora vamos lo contrario, lo que se llaman obras malas. ¿Cuándo se llaman obras malas? Por eso estos son los derivados de la obra de la ley, ¿no? Cuando se llaman obras malas, obras malas es cuando no cumple la ley. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 19, nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque sus obras eran malas. Cuando dice esto, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿De qué luz está hablando? Está hablando de Jesucristo. Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Los judíos amaron más las tinieblas. No amaron a Jesús que es la luz, amaron más las tinieblas. ¿Por qué amaron más las tinieblas? Porque sus obras de los judíos eran malas. No ve es que los judíos mataban, los judíos odiaban, los judíos apedreaban sin motivo, sin justicia, mataban, hacían lo malo, iban en contra de la ley de Dios. Entonces, como ellos hacían contra la ley de Dios, sus obras eran malas. Por esa razón se llaman obras malas. Obras buenas es cuando usted obedece a la ley. Obras malas cuando usted desobedece a la ley. Si el Señor dice, no serás borracho y tú no eres borracho, tus obras son buenas. Pero si tú eres borracho, tus obras son malas. ¿Me entiende? Entonces Dios dice, no robará y tú robas, tus obras son malas. Pero tú no robas, tus obras son buenas. Tú estás obedeciendo la ley. Si tú no robas, obedece la ley. Si tú robas, desobedeces la ley y tus obras son malas. Gloria a Dios. Ahora bien, quiero terminar con el libro de Mateo, capítulo 16, verso 27. Dice así. Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Viene el Señor con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Digan los doctores, repita conmigo: pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Viene Jesús para pagar a cada uno conforme a tus obras. Si tus obras son malas, Él también te va a pagar. Tu salario será la condenación. Pero si tú haces bien, tus obras son buenas, Él te va a dar galardones de vida eterna. Gloria a Dios. He eh, aquí viene Cristo y como Él dice en su palabra, ve aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme a sus obras. Si tus obras son conforme a la ley de Dios, te va a recompensar con vida eterna. Mas tus obras son malas, también te va a recompensar con la muerte eterna. Si tus obras has obedecido estas leyes que el Padre te ha dado, vas a ser feliz. Cuando, si tú obedeces esta ley, Dios te va a llevar a un juicio. Acuérdate, amigo, cuando venga el juicio, tú vas a ser juzgado por este libro de la ley. Si tú obedeciste, intentaste obedecer, obedeciste. Guardaste su palabra o si algún día fallaste, pero corriste a Jesucristo y Él te limpió y de ese momento comenzaste a cambiar de vida. De repente en el camino te diste cuenta que había otro pecado que tú estabas haciendo. Corre a Jesucristo. De repente no sabías que las pesa injustas eran, peca eran pecado. Corres a Jesucristo, te lavas y de ahí en adelante comienzas a tener pesas justas. Y así cada vez que sigues en la vida y te acuerdas que algo estás haciendo. Ven a Jesucristo y Él te va a justificar de tus pecados. Gloria a Dios. Pero ya no lo vuelvas a hacer más. No lo vuelvas a hacer más y comienzas a servir al Señor. Amén. Si tú haces eso y tú eres obediente y mueres así, el Dios misericordioso y clemente... Te dirá, bien buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué te va a dar el Señor? El Señor te ofrece eso a través de tu ley para todos los que guardan la ley. Te ofrece vida eterna. Te ofrece una casa en el cielo nuevo y en la tierra nueva. En la tierra nueva te ofrece una mansión que tú vas a tener. Te ofrece... Darte un nuevo cuerpo, porque aquí este cuerpo de carne lo dejarás, pero Dios te va a revestir con un nuevo cuerpo, para que vivas eternamente. Te ofrece el Señor por guardar su ley, que toda tu familia estará con Él, estará contigo, a tu lado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, y tu casa. Te ofrece en los cielos también darte el verdadero oro, la verdadera riqueza donde vas a vivir eternamente y para siempre. Gloria a Dios. El Señor te ofrece vida eterna, nueva vida con toda tu familia por haber obedecido su ley y sus mandamientos. Porque todo aquel que hace la obra de la ley, será recompensado, recompensado. Desobedece la ley, desobedece la ley. No obres conforme a esta ley, serás recompensado, primero, con la segunda muerte, serás tomado y arrojado. Al, primero al infierno y luego pasarás al lago de fuego. No volverás a verte con tu familia. Si es que tu familia es creyente, tu familia creyente será salvo, pero tú te condenarás para siempre. No un año, ni unos diez años. Aquella prisión es eternamente y para siempre. Estarás en ese lago de fuego. También, si tú y tus hijos se pierden, Tú y tus hijos serán condenados eternamente y para siempre en ese lugar donde tendrás aflicciones por haber desobedecido la ley y haber creído que tú haces lo que quieras en este mundo. Tú no haces lo que quieras en este mundo. Aquí Jehová es rey y él gobierna la tierra y se hace lo que él dice, lo que él manda y su ley se respeta. Amén. Mis hijos se rebelaron contra mí, dice mi Señor. Mis hijos se rebelaron contra mí, hicieron lo malo delante de mis ojos. Si te has rebelado contra Dios, pídele perdón. Si has pecado contra Dios, pídele perdón. Si tus pecados han sido graves, pídele perdón. Si tú le pides perdón y le dices, Padre, perdóname. ¿Acaso Él no te va a perdonar? Escucha, si tú has recibido a Cristo en tu corazón y tú cometes un pecado, o te das cuenta que algún pecado, que cuando lees las escrituras ves un pecado en, que tú estás haciendo y no sabías que era un pecado, ven a Jesús, Él te justifica de todos tus pecados. Si tú le pides perdón, Él te va a perdonar. Porque su misericordia es grande. Su misericordia de Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Su misericordia de Él es grande para todos los que le invocan y los que quieren guardar su palabra. Si tú intentas guardar su palabra y estás guardando la palabra y si algún día pecaste, Dios es misericordioso contigo. La misericordia de Dios es grande y Él quiere perdonarte, quiere ser tu Dios, quiere justificarte. Nuestro Señor quiere perdonarte. Si tú le pides perdón, Dios te va a perdonar. ¿Cómo te va a perdonar? Ven a Jesucristo, por la fe en Cristo. Hoy yo te invito para que tú ores conmigo. Yo te invito para que tú le pidas perdón al Señor. Ven al que justifica tus pecados. Ven, aquel que puede limpiarte de todo pecado. En este día, amigo que me estás escuchando por la televisión o los que me están oyendo por la radio, aquellos que me están viendo por los medios electrónicos, quiero invitarte para que tú inclines tu rostro, hijo. Si has pecado, Dios está para perdonarte, pero corrígete, mejórate y ya no lo hagas. Esfuérzate. El Señor nuestro Dios quiere que tú le llames, le invoques, quiere que tú le invoques al Señor. Y le pidas, ahí donde estás, dile así, levanta tu mano y dile así, Padre mío, perdóname, yo he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos y me arrepiento. Padre mío, yo no he guardado tu ley, yo no he guardado tus mandamientos, tus preceptos, tus estatutos y me arrepiento. Yo, Señor, he estado lejos. Lejos, Señor, de guardar tu palabra, pero hoy me has hablado a mi vida, hoy has corregido mi vida, hoy me vuelvo a ti, Padre, límpiame de todo mal, purifícame, oh Señor Jehová, santifícame, te pido. Señor, yo te prometo obedecer tu ley y poner por obra tus mandamientos y estatutos. Padre mío, vengo a ti para que me justifiques de mis pecados, me indultes de mi pecado, me indultes Señor de aquellos pecados que cometí. Perdóname Señor, oh Dios de Israel, porque yo quiero servirte a ti con todo el corazón. Perdóname Señor por las cosas que cometí, si he estado robando, hurtando, si he estado Señor, Haciendo lo malo, perdóname, Padre. Oh Dios mío, santifícame, Padre. Tú has hablado en mi vida, tú has hablado a mi corazón, a mi mente y a mi espíritu. Oh Señor, perdóname, porque he escuchado tu palabra cuando tú me llamabas y me decías: Mis hijos se han rebelado contra mí. Oh Señor, ¿hasta cuándo te voy a estar yo afligiendo? Perdóname, Dios mío. Yo te prometo, Señor, corregirme. Ahora que he entendido tu ley, voy a hacerlo, Padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, santifícame, Padre, te pido en el nombre de Jesús. Purifícame, Señor. Lávame, Señor, Dios mío, de mis pecados. Límpiame, Señor. Y desde ahora, si yo leo las Sagradas Escrituras, desde ahora, y encontraré, Señor, pasajes, textos donde tú me mandas a hacer algo o prohíbes algo y yo lo estoy haciendo. Cuando tú me prohíbes, yo lo estoy cometiendo. Yo voy a corregirme, Señor, porque yo quiero perfeccionarme. Quiero obedecer tu ley, porque tu ley está la vida eterna. Oh Señor, y por medio de Jesucristo, tu Hijo. Que es la vida eterna, la ley viviente. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dios mío, sálvame. Ahí donde usted está, siga orando. Voy a orar por usted, Padre mío. Ayuda, Padre Santo, a aquellas personas que nos están oyendo a través, Señor, de los medios electrónicos. Dios mío, glorifícate. Dios mío, dale paz. Aquellos que te han pedido perdón, perdónalo, Señor. Aquellos que, que vienen a suplicar misericordia, perdón, Señor, perdónalos. Señor Dios de Israel, yo te ruego por tus hijos y por tus hijas, Padre, porque tú, Señor Dios mío, los cambias, los renueves con tu espíritu, con tu poder. Dios de los cielos, Dios de la tierra, Dios del mar, glorifícate, Padre, derrámese tu gloria, Padre, derrámese tu poder sobre cada uno de ellos. Oh Dios mío, tu Espíritu Santo, Señor. Descienda sobre ellos para perdonarlos, para alabarlos. Aquellas personas que nos están viendo, Señor, los que nos están oyendo, Padre amado. Oh, Señor Jehová, glorifícate, Padre bendito. Te ruego, bendito Dios Todopoderoso. Glorifícate, Señor, Dios mío, en aquellos que oyen tu palabra. Oh, Señor Jehová, Dios grande, maravilloso y fuerte. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.